Hola, muy buenas a todos amigos de Freakbox, bienvenidos a un vídeo o al vídeo de Resident Evil 7 Demo. Bueno, pues una pequeña sorpresilla. Lo primero, que sea yo y no mi amigo y compañero Diego quien esté haciendo este gameplay, porque suele ser él el... Bueno, es el experto en Resident Evil, pero... Bueno, ya que está teniendo problemas él, unos problemas técnicos, y yo he solventado los míos, de ahí mi ausencia, pues voy a rendirle un poco homenaje jugando yo y ofreciendo yo la demo de Resident Evil 7. Es una novedad en la saga, el punto de vista en primera persona. Parece que vamos a experimentar algo más cercano al survival horror en lugar de acción en tercera persona, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos ofrece la demo, ¿no? Por lo que estoy viendo, joder, gráficamente está muy perita, tío. No sé si será fotorrealismo, pero recuerda mucho a PT, lo siento, tenía que decirlo. Pero bueno, mientras que recuerden lo bueno, joder, es que la verdad que gráficamente está bastante guapo, ¿eh? Está bastante guapo. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Tampoco para eso me hace ver el vídeo. La verdad es que no sé muy bien, no tengo ni idea de qué va a tratar y la historia. Parece más bien que va a tratar un poco la historia de gente más civil, ¿no? Más de gente normal, pero bueno. Voy a estrellarlos contra las piedras. Bueno, muy bien. Los muebles crujen. Falta un fusible, eso estaba clarísimo. Seguramente tendré que encontrarlo, ¿verdad? Vale, no tengo nada. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Un pasillo sinuoso. Vamos a cerrar. ¿Puedo salir y entrar por todas? ¡Ay, la manica! ¡Ay, mira qué manica! Pues por ahí no se puede salir. Tiene habitación. Vamos a ver qué hay en esta habitación. Hay la sensación de que está la cámara como muy, muy cerca, ¿no? O sea, esa es la impresión que me da. Un espejo amorfo. Yo digo, estoy escuchando un reloj, tío. Gráficamente está guapo, ¿eh? Está bastante molón, me está gustando. Qué buena pinta todo, ¿no? Congelador no lo podemos abrir. Bueno, nos deja abrirlo mejor. El pajarico. Tierra esa guarrada, por Dios. Bueno, a ver qué más nos permite hacer esto. A ver si esto va a resultar ser un simulador de casas abandonadas.
Hay una cerradura pequeña. Vale. Aquí no hay nada. Y esta no nos deja investigarlo. Nada. Yo soy muy despistado, lo mismo me dejó por ahí alguna cosa importante. No, joder, qué mareo estoy pillando, tío. Esto no lo puedo abrir. Ya he probado a darle a todos los botones, no hace nada. Aparte del triángulo que abre como el inventario. Mira, esta sí la puedo abrir. Ah, qué bien, ¿no? Pero qué bichos son estos, tío. Un cortacadenas, vale, ya. Está claro lo que hay que hacer, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué coño es esto, tío? Un muñequito, ¿no? Quiero equipármelo. Sí. Equipar. Equipar. ¿No? Vámonos de aquí. Que necesito una llave. Pégale un patadón ahí con dos cojones, hombre. Esto le pega un patadón y se viene abajo solo, coño. Pues mariquitas están hechos los protagonistas estos de videojuegos. Bueno, cortacadenas. ¿No? ¿Quiere, tío? ¿No te mola el rollo? Ahora sí, ¿no? Me ha sugerido el cortacadenas. Anda. Qué casualidad, una cinta. Y tengo un vídeo al principio del juego. Qué casualidad. Vamos a usarlo. Aquí para comer. Unas ricas cucarachas. Cucarachas con tomate. Vamos a intentar ir ligeritos, porque yo me conozco y luego... Por ahí no he tirado. Me conozco y me duran los vídeos. Perdón. Perdón. Yo cierro aquí, pero volado. Mola cuando te acercas a algo. Bueno, a esto no. Parece una pared, ¿no? Se ve la mano ahí como... ¡Quita de aquí! Bueno, a ver. Mira, el piano no hemos investigado. Quieto parado. Bueno, vamos a poner la cintica, ¿no? Casa abandonada. Allí a la arriba a la izquierda lo podemos ver. Boo. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. This new guy? Ah, mira, lo manejo yo. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Que la tiene que pegar, ¿eh? Mara. Cámara no me termina de convencer, no sé por qué. Está como muy cerca. Are we rolling? All right, let's go.
Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds? Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I shouldn't have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. What was that? Did you hear that? Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? What the hell? You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Andrés ha pirado. You first. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Bueno, primero dime el botón para bajar escaleras, ¿no? Ah, vale. Mucha mierda lo que veo aquí. Hostia. Está el hambre aquí, tío. ¡Ah! Hostia, qué chico es esto, ¿no? Andrés está infectado. Hostia. No, lo que me pregunto yo es, ¿quién seré yo? Si soy alguno de esos. Contra las piedras. Si yo seré alguno de... Vale. Ahora sabemos que...
Esto tiene aquí un compartimento. Lo que pasa es que no sé si se puede ir a bajar, tío. No sé si va a ser buena idea, tío. Hostia, mira, una llavecita. Oye, no hay escalera, tío. No hay escalera. No se puede bajar. No se puede bajar. Vale. Aunque yo quiera, no puedo. Pues nada. Pues tenemos dos opciones. Investigar la supuesta puerta trasera. Hostia, el loco, tío. Ahí está el loco. El zumbao, tío. ¿Será esta puerta? Se ha cerrado una puta puerta. Se ha cerrado esta puerta. ¿Salí el loco ese? En teoría, la llave es para abrir. ¡Su puta madre! Esa puertecica. Me va a salir el nota. Estoy viendo que me va a salir el nota ese. Cierra la puerta, ¿no, tío? Joder, tío. Sí, esto. ¿Y qué pasa? Welcome to the family, son. ¡Ya! Te digo. Still. We gotta get the hell out of here. Come on. Bueno, señores, pues estamos en el intento 2. A ver si... A ver si hay cojones de salir de la puta casa vivos. Y bueno, la primera partida, o el primer intento, mejor dicho, nos ha enseñado que aquí hay... Putos ruidos. Vamos a leer esto. Voy a estrellarlo contra las piedras, que esto luego se cambia y luego pone te voy a estrellar contra las piedras, si no recuerdo mal. Un mecanismo con el cual podemos abrir la el hueco ese que hay ahí. Vamos a ir adelantando. Un momento, ¿esto qué es? Fusible. ¿Y esto estaba antes? Stairs, son escaleras. Pues no sé. No sé si eso estaba ahí o no estaba ahí. Antes. Juraría que no estaba, pero bueno. ¿Esto no se puede empujar? Parece como lo típico que se puede empujar. Pero bueno, parece que no. Y esto, pues no estará la escalera, efectivamente. Vale. Se supone que ese fusible es para aquí, ¿no? ¿Eh? Perita. Se supone que hemos activado algo. Vámonos de aquí. Yo creo que lo que hemos activado es esto de aquí arriba. No he investigado yo mucho por aquí. Maniquíes. ¡Hijos de puta! Se han girado. Baby.
Tú también te habrás girado, supongo, ¿no? Bueno. ¡Venga! ¡Rueda! Tú no me haces nada aquí arriba. Ahí te va a quedar tú. ¿Qué? ¿Os gusta lo que he hecho con vuestra amiga, no? Vamos a darle al botoncito este, que se supone que ya... Sí, efectivamente. Esto es la escalera que antes no... Se verá que va hasta aquí el lunático, tío. Un teléfono, tío. Un teléfono. Supongo que habrá que cogerlo. Porque si no... Pues nada. Viene de aquí el sonido. Cierren. Un helicóptero es el símbolo de Umbrella, ¿no? ¿Nos están observando desde ese helicóptero? Pues va a ser que sí, ¿no? Cansina. ¿Qué quiere? I know who you are. Who are you? Memories hold the truth. Don't let appearances mislead you. Ah, las memorias dicen la verdad. A ver. ¿Hola? Bueno, pues nada. Welcome to the family. ¡Hostia! Hijo puta. Bueno, pues vamos con el tercer intento, tercer y último intento, porque ya estoy harto de los cojones ya de que me pille el puto lunático este. ¿Qué cojones podemos hacer? Tenemos la trampilla esta, que si la usamos ya, conseguimos el fusible, pero no la llave. Y la verdad es que no sé qué hacer. Podemos intentar una mezcla de intento 1 y 2. Venga, vamos a darle. Lo mismo con el teléfono. Hay que hacer algo más o yo qué sé. Lo que está claro es que no puede ser... Yo no me trago que la salida sea la puta puerta. No puede ser que la puerta sea la salida. Eso sí, el dedo falso sí lo vamos a coger. Todavía no tengo ni puta idea para qué es, pero lo vamos a coger. Parece como si fuera una llave, ¿eh? Es que tiene toda la forma de una llave, tío. Lo que sí vamos a hacer es lo de la... el cortacadenas. Y a ver si podemos hacer algo más en la cinta de vídeo, porque es que... No se me ocurre otra cosa. Ya tiene que pegar, chalao. Venga, vamos, que no tengo todo el día. Bad seat, apparently. Ah, shit! Bueno, pues no sé. I should have worn my good shoes. La nevera. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, tiene lo mismo. This would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Aquí ni nada. Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? ¿Y eso no se puede coger, tío? ¡Hostia! Ganzúa. Una frágil herramienta que sirve para abrir candados simples. Joder,
Si está escondido, chaval. Este, espérate. No, este no. ¿Eh? No hay nada, tío. Pues qué mojón. Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. What the hell? Mira, el tío lo sabía, ¿eh? El tío sabía que ahí había algo. You gotta be fucking kidding me. First, need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Que ha echado todo el mojón, ¿no? Y ya está. Reconócelo. Se lo he escuchado caer al suelo. Pero vaya. ¿Y este cajón? ¡Hostia! ¡Hostia! Coño, los putos ruidos. ¡Un hacha! ¡Hostia, que puedo atacar! Y ahora cuando me lo encuentre me lo podré cargar, tío. ¿Qué? Mira. Hostia, se la ha cargado. Cárgate el puto teléfono, hombre. Ya lo cojo, ya. I know who you are. Who are you? You have the power to choose, but the outcome of that choice may not be what you expect. Ojo, ojo. Welcome to the family. ¡Un hachazo! ¡Pégale un hachazo! ¿Qué va, tío? Ya ni con un arma hay cojones de cargarse al lunático este. Bueno, pues nada, lo voy a dejar aquí. Si alguien se ha conseguido, si alguien ha conseguido salir con vida de la casa, por favor, que me lo deje en los comentarios. Ya solo es por inquietud personal. Me ha gustado la demo, la verdad. En principio el juego, creo que es la idea, no es que esto vaya a implementarlo en el juego, sino que es la idea que tienen. Y nada, me encantaría que me dijerais en los comentarios qué os parece el juego. Y si, y por supuesto, si habéis conseguido salir de la casa con vida, que por favor, que me lo digáis. Un saludo, soy Manolillo y adiós. Boom.